Había un hombre, periodista, que consiguió lo que nadie ha conseguido en la vida. En toda la historia de los 50.000 años que tiene la humanidad sobre la faz de la Tierra, nadie había logrado una entrevista con Dios. Y le dio la cita a Dios y le dijo, te espero mañana, hijo mío, 7 de la noche, tal dirección. El señor aquel lavó su coche, se peinó, se puso su mejor traje, salió destapado. Pero la Ciudad de México es una ciudad de primera. Metes primera, pues ya no puedes meter segunda nunca. Ahí te vas. Y el tipo se le empezó a pasar las horas. Cayó un aguacero, un chubasco. Y pues, desesperado, veía que iban a dar las 7 y no llegaba a su destino. De pronto alguien le tocó la ventana. Volteó y vio a un niño de no más de 10 años con una miserable cajita de dulces sin vender que se le ofrecía en ese momento. Este hombre buscó plata, volteó, pero el niño había desaparecido. ¿Qué pasó con el niño? Empieza, saca la cabeza del auto y lo ve en el suelo revolcándose, un niño epiléptico. Este hombre, finalmente un hombre bueno, abre la puerta, ve que está sangrando, se había roto la boca, la nariz, lo toma, le mete el pañuelo en la boca para que no se muerda, no se troce la lengua, lo sube a su coche, como puede, sale a un hospital de la Cruz Roja, lo deja ahí. Le dice, lo siento, hijo, tengo una cita muy importante, atiendan los doctores, adiós, y se va. Llegó 15 minutos tarde. Dios, ya no estaba. Se había ido. Él se molestó, claro. En la penumbra de la noche dijo, Dios mío, ¿cómo es posible? 15 minutos, fue por lo del niño, mira nada más. Y de pronto, vio hacia lo lejos el mismo rostro del niño accidentado. Lo vio iluminado y una voz que le decía, hijo mío, no te pude esperar. Salí a tu encuentro. Ahí está Dios. Y finalmente, el hombre regresó a su casa, el de la cita. En la soledad de mi habitación, tratando de entender el mundo y a la humanidad, escuché una voz que me preguntó, ¿quién eres? Soy un profesionista, contesté. Te he preguntado quién eres, no a qué te dedicas. Soy una persona casada. Te he preguntado quién eres, no si estás casado. Soy el padre de 3 hijos. Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Y así siguió cuestionándome. Respondiera yo lo que respondiera, no podía dar una respuesta satisfactoria a la pregunta. ¿Quién eres? Imaginé que la voz que preguntaba era Dios y contestó, soy cristiano. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión. Insistí y agregué, soy una persona que va a la iglesia y que ayuda a los pobres y a los necesitados. No te he preguntado cómo tranquilizas tu conciencia, sino quién eres. ¿No te das cuenta que eres un ser humano, hijo del amor, heredero de la grandeza de Dios? Yo deseo comprender al hombre, pero hay cosas que me confunden. Te pido que ahora tú me ayudes contestando algunas de mis preguntas. Tal vez en tus propias respuestas puedas encontrar lo que buscas. Asustado le dije, ¿qué quieres de mí? ¿Qué te puedo decir yo que tú no sepas? Lo han corrompido y ridiculizado y lo exhiben con morbo como algo bajo. En él puse todo mi talento y ustedes se han encargado de degradarlo y a esa maravilla que es el cerebro, con su potencia infinita, le han drogado con enervantes, convirtiendo a los seres humanos en despojos, transformando la inteligencia en imbecilidad. Pero Señor, todos los días buscamos nuestra propia perfección. ¿Perfección? ¿Llaman perfección a la elaboración de drogas y a las técnicas quirúrgicas que acaban con la vida humana? ¿Veo tu aberrante tecnología destruir en el vientre de una madre una vida antes de nacer, desgarrando cuerpos herederos de Dios y arrojándolos a la basura? Ustedes le llaman aborto, yo le llamo asesinato. ¿Es eso ejercer la libertad? ¿Acaso entiende lo que esto significa? Señor, hemos ido avanzando en la democracia. Bueno, algunos países apenas se han emancipado de la esclavitud del comunismo, pero el mundo camina hacia la libertad. A eso le llamas libertad. La libertad no es un sistema político en el que unos pocos explotan a otros, ni es para que cada quien, con el pretexto de ser libre, haga lo que se le pegue la gana. Hijo mío, entiende, libertad es sobre todo responsabilidad. ¿Responsabilidad ante quién? Ante ti mismo. ¿Por qué es importante la responsabilidad?
Todo lo que yo te he entregado es para que fructifique. En ti se sintetiza toda la creación. Eres una auténtica obra maestra, pues tu potencialidad es infinita. Entonces, explícame, Señor, ¿por qué cometemos tantos errores? Te he dado la capacidad de equivocarte para que nunca dejes de aprender. Te he dado la opción de incurrir en injusticias para que ofendido te levantes y luches por un espíritu superior, forjando un mundo mejor. Te he dado la máxima manifestación de amor, que es tu capacidad de perdonar. En la medida que perdones, crecerás en el amor. Además, deseo que cumplas tu misión histórica. ¿Una misión, Señor? ¿Cuál es mi misión? Que trasciendas a tu tiempo, que enfrentes tu compromiso de vivir y tu compromiso de amar. No te he dado vida para que la desperdicies y vivas casualmente y en la mediocridad. ¿Con qué debo comprometerme? Con un valor superior que se llama fraternidad. Quiero que tú crezcas en el amor y que aprendas a dar. Y dar hasta que duela. ¿Dar hasta que duela? No entiendo. Si solamente das lo que te sobra, jamás conocerás la generosidad. Da lo mejor de ti mismo, entonces sabrás lo que es el amor auténtico. ¿A quién debo dar, Señor? A ese niño abandonado que ahora deambula por las calles de tu ciudad. Ese ser que necesita de alguien que lo ame, que necesita comer y que esta noche tal vez tenga que recurrir a la inhalación de cemento para olvidar su hambre y su falta de amor, y cuya única compañía sea quizá un perro vagabundo. Búscalo, descubre todo el ser potencial en él y ámalo como si fuera tu hijo. Pero Señor, yo tengo mis propios hijos. ¡Basta! ¿No acabas de entender que todos los seres humanos son hijos míos y por tanto hermanos entre sí? Debes enfrentarte a ti mismo y a tu capacidad de amar. Es el único camino a tu realización plena. ¿Cómo amar a todos, Señor? Sal ahora al encuentro de ese hijo tuyo abandonado, de esa anciana en su soledad, de ese hombre sin trabajo, de aquel cuyo corazón envilece el odio y el rencor, de esa jovencita que aborta, de ese campesino con las manos callosas, sin esperanzas y abandonado. Atrévete a amar, a darte plenamente, a trascender a tu tiempo. Cuando vuelvas a mí quisiera ver tu esencia, que es el amor. Se hizo un largo silencio y agregó: ¿te puedo pedir algo? Deseo con todo el corazón servirte, dime, Señor. Hijo mío, estoy decepcionado con todo lo que ha hecho el hombre. Esta noche quisiera tener tu compromiso de amor, de entrega, de lucha. ¿Quieres comprometerte a amar para que yo, tu Dios, pueda volver a creer en ti? Y la última reflexión es: Dios necesita seres comprometidos, seres decididos a ser idealistas, seres que vean más allá de un simple bienestar, que es todo el derecho a la prosperidad, a la paz y a la felicidad, que vivas mejor, a que seas optimista, a que seas tenaz. Pero también el mundo necesita de idealistas soñadores que vayan más allá de su propia libertad, de su propia responsabilidad. Aquellos que arriesgan su vida por un sueño. Aquellos idealistas, líderes que tengan la determinación de dar la vida por sus sueños. Muchas gracias.